Kontxi Bergerarekin nago, Santelmo Museoan, Donostian, gaur hemen Euskerasmus, hashtag Euskerasmus jarri dugu, Erasmus Plus programaren ekimena izan da. Nos hemos acercado a Gipuzkoa porque había menos peticiones en Gipuzkoa que en otros territorios, entonces, Kontxi, ¿qué destacarías? Zer nabarituko zenuke? What do you highlight de lo que ha sucedido hoy aquí? Well, nire ustez, ezaugarri garrantzitsuena da entusiasmoa. Hau da, proiektu hauetan parte hartzen duten pertsonak entusiastak direla. Uh-huh. Eta behin jasartuta halako proiektuetan, oso zaila da gure hezkuntza praktikoa beste modu batean eta hori barik egitea. Una cosa también que podemos destacar es que esto no son proyectos que se apuntan individualmente los profes, aunque sí hace falta un liderazgo, hace falta alguien que tire del carro, pero ¿qué destacarías tú? ¿Qué tipo de práctica se necesita para participar en un proyecto de estos? Bueno, yo creo que sí, o sea, el trabajo en equipo es básico. O sea, el trabajo en equipo, pero no solamente, o sea, el trabajo en equipo en el centro. El equipo directivo tiene que estar implicado porque se trata de un proyecto de centro. Después, en la propia comunidad autónoma, yo trabajo, digamos, como liderando, apoyando, acompañando a los centros, pero yo estoy dentro de un equipo de trabajo también, que está el Berritzegune Nagusi, en el que trabajamos en equipo y para organizar esta jornada hemos trabajado en equipo y a su vez, al ser un programa europeo, trabajamos en equipo, en colaboración también con nuestros compañeros uh-huh. del SEPIE. And we work together also with other European schools working in other parts of Europe. They will have similar questions and similar interest to share with us. Oye, ¿te acuerdas de aquel anuncio que había de Scotch Brite? No se puede estar sin él. ¿Qué le pasa a la persona que se mete por primera vez en un proyecto y luego se engancha? Pues que nik uste dut jarraitzen duela. Hain zaila izan arren, ezinezkoa da bertan bera. Claro, zu probatzen baduzu lan egiteko modu hau, talde batean lan egite eta ekipoak sortzeko ohitura hori. Eta orduan ezin da beste modu batean lan egin. No se puede estar sin él, decía el anuncio de Scotch Brite. Eso es. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Kontxi. Anima tu.